Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver reacción al trailer final de Morbius. Tenía muchas ganas de verlo. A ver si hay alguna novedad así destacable. Que se parece mucho al último trailer que vimos. Me gusta este aspecto, rollo alien. Terror. Visualmente me gusta, el aspecto que le han dado a Jared Leto como Morbius. Creo que puede funcionar. Michael, ¿qué has hecho? Yo intentaba ayudar a la gente. Pero la cura. Wow. Es una maldición. Michael. Bueno, creo que mezclarán la ciencia con el esoterismo, la magia o algo parecido. Como sobrehumanos. Pero tiene un precio. Ahora tengo que elegir cazar. Sentido murciélago este, parece. Sangre. O morir. Todos tenemos monstruos dentro. Bueno, el origen puede parecerse bastante al de los cómics. ¿Y si no puedo? Ha tardado 2 años en salir. Mira, el buitre. Se te ha concedido un don. No tengo que explicarlo. Está en el UCM, ¿no? Yo olvidaría lo que eras antes y descubriría lo que estás destinado a ser. ¿Es otro buitre dentro de su universo? Hay muchas preguntas. ¿Por qué no pueden saber ellos lo que se siente para variar? Acepta ya lo que eres. El malo. Morbius. No se parece al que salió en las noticias. Sí, se le ve más robusto. El Pilates ayuda. No sé. Tendrá ese punto de terror. Una nueva leyenda de Marvel. O sea, tendrá ese punto de terror, tendrá ese punto de humor que tienen las películas Marvel. Pero bueno, quedan muchos interrogantes. Realmente me ha dejado un poquito frío este tráiler, porque tampoco aporta mucho más del tráiler que ya vimos. Había gente que tenía esperanzas de que saliese a Spider-Man o similar, pero de momento no. Yo imagino que si pasa, pasará la película. No lo lanzarán en el tráiler. Pero bueno, habrá que estar atentos. ¿Os ha gustado? A mí, bueno, sí, pero me ha dejado un poquito frío. Esperaba algo más de respecto al anterior. Dejadme lo que opináis en los comentarios, dadme un like, suscribiros y saludos arácnidos.